Distribuidora San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauce Viejo. Blanquito, buenas noches, ¿cómo estás vos? Hola Rodri, querido, todo tranquilo, todo tranquilo. Acá bueno, tomando un matecito, estaba tomando un matecito, todo bien, así que todo tranquilo. Me alegro. Se te nota tranquilo porque, bueno, vimos que volviste a la titularidad hace dos partidos frente a Lanús, ya recuperaste tu puesto, un puesto que nadie entendía por qué lo habías dejado de tener, porque la verdad que habías mostrado un gran nivel, de gran manera lo hiciste y sorprendiste a todos. ¿Cómo la llevaste en ese momento? No, de 10. A mí me tocó debutar, como ya saben, allá con Zurbriggen, la dupla de central. Así que, bueno, nada, de ahí la fuimos remando, fuimos entrenando full, hasta que, bueno, me tocó jugar con Johnny, que la verdad que es una masa, como compañero. La verdad que aprendí mucho de él el tiempo que jugamos juntos, así que, nada, estoy, digamos, agradecido del torneo pasado que lo compartí al lado de él. Te voy a contar una infidencia, tanto del Mugre Corbalán como de Botinelli, porque tuve la oportunidad de poder charlar con vos, y las dos veces le pregunté si lo habías sorprendido, porque la verdad que fue una enorme sorpresa tu aparición en Primera División, cómo te bancaste los partidos difíciles. Vos sabés que me llamó la atención algo que me decían, que ellos no podían creer, porque vos eras un jugador que en el entrenamiento por ahí no sorprendiste tanto como fue en el ingreso de los partidos. ¿Te lo marcaron eso a ellos? Sí, yo también, creo que yo por ahí también me doy cuenta de esas cosas. Capaz que yo en el entrenamiento, no sé, estábamos haciendo fútbol y por ahí en situaciones, capaz que en vez de meter el pie fuerte para no lastimar a un compañero, yo creo que por ahí trato de evitarlo, trato de sacar, ir tranqui, y yo creo que por ahí esas cosas en el entrenamiento, hay muchos que lo hacen, pero bueno, yo no soy de ir fuerte a esas cosas, y en cambio en los partidos soy todo lo contrario. En los partidos dejo todo, hasta la, no sé, voy fuerte, por decirte así, cada pelota. Yo creo que por ahí, no sé, ya se dieron cuenta que soy de dejar todo hasta, no sé, capaz que dejo un pedazo de botín para recuperar la pelota. ¿Y cómo fue ese paso de saltar a Primera División tan joven? ¿Cómo viviste también ese momento? Porque fue una sorpresa para absolutamente todos. Imagino para vos, ¿cómo fue ese cambio de Primera División que te tocó vivir el campeonato pasado? Sí, primero que nada, Rodri, yo creo que era un buen momento, digamos, del Tate. Estábamos en un lindo momento, que estábamos peleando Copa. Es por eso que le jugamos más o menos con un equipo alternativo. Era un equipo alternativo allá en Tucumán, que, digamos, empatamos 1-1 por... era la Copa de la Superliga. Bueno, que después acá lo terminamos ganando a Tucumán, creo que fue 2-0, 2-1, 3-1, no sé qué. Así que nada, estábamos peleando Copa, habíamos ganado acá. Y, bueno, nada, fuimos allá a terminarla, pero yo creo que estaba en un lindo momento. Sabía que había un hermoso grupo, al igual que estábamos ahora, digamos. Nada, después la peleaba en el entrenamiento, sabía que hice las cosas bien cuando debuté. Eso me ayudó a levantar cabeza, por decirlo así, y entrenar al máximo para cuando me toque de vuelta. ¿Cómo hiciste para manejar esa ansiedad quizá de volver también a la titularidad? Es decir, ¿por qué me toca salir ahora? Qué sé yo, el técnico eligió 11 jugadores, no me tocó estar, y yo sabía que las cosas buenas podían llegar a venir, podía empezar a sumar minutos. Nunca dejé de laburar, siempre laburaba todos los días de entrenamiento, todos los días, y estaba esperando que me toque la posibilidad para volver a la cancha, para volver a sumar minutos. Tuve la mala suerte también que me agarró COVID. Yo creo que eso también te juega un poco en contra, y hay compañeros que también vienen atrás tuyo que quieren estar, y hace elegir a compañero antes que vos, digamos. Guaimea.net, bikinis, lencería vela roma, lonas de playa, diseños exclusivos.
Colores vibrantes y llenos de energía que nos trasladan a la belleza del mar. Hacé tu pedido online a través de Mercado Pago, efectivo o transferencia bancaria. Búscanos en redes sociales como guaimea.net.